bien aseadito. Ay, juepuya. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito. Este video es bastante especial, no solo para nosotros, sino que para usted que es de aquí de Sonsonate, donde no podías entrar, era tan peligroso que ni los mismos locales podían entrar. Sí podían, pero por el miedo mejor evitaban no ir. Yo sé que este video va a estar muy bonito, ahora vamos a demostrar que El Salvador está más seguro que nunca. Así que adivinen para dónde vamos a ir, adivinen. Vamos para Naulingo. ¿Dónde? Naulingo. Pero vamos a ir a lo que es el famoso pescadito de oro. Imagínense a dónde nos vamos a ir a meter el día de ahora, al pescadito de oro. Estoy súper feliz porque yo fui hace como 5000 años. Estaba no chiquita, pero chiquita ya estoy, pero de corta edad. Entonces han pasado tantos años que nosotros, bueno, Luis, creo que no había ido. ¿Vos? Nunca he ido. Luis nunca había ido. Entonces ahora vamos a ir al famoso pescadito de oro. Y si usted es de Sonsonate o no es de Sonsonate, pero fue ahí, yo sé que le van a traer buenos recuerdos. Y créanme que era bastante peligroso ir ahí. Entonces nosotros vamos a pasar a comprar el súper unas cuantas cositas, porque allá vamos a ir a cocinar una carnita asada. Así que no te vayas a perder de este video. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal. Dentro video. Sí, centro escolar 36, sí, Huicho. Correcto, creo yo. Seguro. Vamos a preguntar aquí a la señora. Sí, miren, están los picachitos, ve. Esto sí es como piense de que para nosotros es primera vez. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar al señor. Mira, aquí andamos por 36, vaya, ve. Sí, gracias. Mira, aquí andamos en la línea donde pasaba antes el tren, mira. Que me anda acompañando mi hermana. Ya sabes. Andamos perdidos. Perdidos. Es que sí, la... Yo como nunca he venido aquí. Y nosotros íbamos directo. Y nos preguntamos a ver hasta dónde veníamos. Pero mira, a ver, los terrenos me gustan. No le decía algo. No, pues preguntamos. No vaya a ser. Es que si vimos un rótulo. Dele, dele. Que decía este pescadito de oro, pero más adelantito está una entradita. Pues sí. Es que miren, la verdad no es. Yo creo que este es el desvío de las 3. ¡Mire! Es el desvío de las 3 Ceiba este. 3 Ceiba, andamos aquí. Ah, va. Va. Gracias, muy gracias. Gracias. Pero por lo menos venimos a conocer otro lugar. No es verdad. Ay, fíjate que si uno va a conocer, solo puede irse a meter, pa. ¿Tú has conocido un poco las calles? Sí, los cantones. Fíjate, yo ni sabía que había vías de tren. No, ni yo. Sí, mire, aquí pasaba el trencito antes. A ver, ¿para dónde era? ¿Aquí era? Venía saliendo. Aquí vamos a salir por Caluco. Por Caluco. Porque por ahí pasa también. Ah, mirame. Vaya. Hoy sí, ya preguntamos. Si uno no pregunta, no llega a Roma, niños. Y aquí nos dijeron que le diéramos recto, va. Ya ve cómo no tiene salida, pero ya vamos a ver. Va. Uy, huepuya. Sí, solo que así, fíjense que si ustedes van a venir, las calles sí están como feñitas, va. Entonces, Bueno, entonces ya les vamos a enseñar, vamos a pasar toda esta travesía ahorita. Miren, aquí todavía la gente la van a seguir, mira, se fue. Sí, todavía la van a seguir. Vamos a preguntar, porque nosotros queremos ir allá al otro lado. No tenemos que ir por otro lado, entonces ya vamos a preguntar. Sí, vamos a preguntar, porque aquí... Llegar a México, ajá, y mira, qué clarita el agua. Es que aquí es agua de nacimiento. Ajá. Según dicen que es agua de nacimiento. Sí, mira, que sí que se ve bien clarita. Vaya, nos dijeron de que nos viniéramos de este lado y aquí va a haber un basurero y una pasadita así de madera para poder entrar a lo que es al otro lado. En realidad no sé dónde queda la otra entrada porque ahí sí se puede entrar con carro, pero ahí está cerca, está cerca. Allá va Niño Luisito, nos hemos venido con toda la familia. Aquí
a pasar una tarde aquí bonita. Miren qué bonito. Uy, si se ve algo movido es para que son los lugares que hay aquí todo. Ve, no está plancito. Ahí anda toda la familia. Y miren, allá hay gente lavando todavía. Miren el otro lado, créanme que nosotros fuimos a ver porque fuimos a inspeccionar primero. Y créanme que se ve bien bonito. Ahí va Nío Luisito cargado. Ay, sí, ya. Pero ya vamos a estar cerquita. Sí, ya vamos a llegar. Vaya, mira, ay, juepú. Ya vine a chocar aquí. Disculpen si se mueve, pero vaya, miren, aquí sí puede uno entrar con carro y todo, no hay problema. Pero no conocemos la entrada. Estamos en Naulingo. Allá están mis suegros. Hay que poner bien las patas porque si no. ¡Ay! Vaya, sí, ya nos pasamos. Ahí anda mi amigo. Hola, amigo. Puchica. Ayúdame con esta. Gracias. Pesa. Mate, cuando nos vayamos para el desierto. Mira qué te ha parecido ahorita aquí. No, la verdad, sí está súper bonito. El agua se ve súper limpia. Ay, guapo, así es que aquí hay de poner bien las patas. Sí, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas piedras. Sí, hay muchas piedras. Miren esa piscinota que hay ahí. Ahorita vamos a cocinar porque tenemos hambre. El lugar está bien aseado, bien limpito, mantienen ellos aquí. Eso es bueno, que cuando viene uno de turista, aunque no dejamos del extranjero. Está bueno. De Estados Unidos, Sonsonate. Ajá, de Estados Unidos, Sonsonate, Los Ángeles, va. Miren, está bien aseadito. Ay, juepuya. Son cohetes, sí, falsa alarma, sí. Miren, hay donde poderse sentar. Hay más mesas con sillas. Miren a esta cocinita para juntar el fuego. Miren, aquí hay para. Sí, ajá. Miren, hay para que usted se cambie. Quiero ver si hay luz. Sí, va quedando pegada. No hay luz. No. Ay, no hay foco. Vaya, miren, aquí para que uno se venga a cambiar. Pero. Ay, no, si no quiere, dejarla. ¿Qué te parece, niño Luisito? Bien limpito estaba, bien aseadito. Ya vamos a probar ahí la. Y está bien rica, bien heladita el agua. Va que sí. Ahorita con este gran calor. Sí, lo bueno es que hay mesas y todo. Nosotros habíamos traído sillas, ¿verdad, niño Luisito? Sí, pero... bueno, es mejor venir preparado. Mira, aquí ando herbes helada. Mira, esta pañalera me la regalaron y mira, me está sirviendo un vergo, mira. Ahí traje todo, ve. Vaya, miren la parrillita que compramos. Ah, vieron el video ahí. Va, si no han ido a ver el video, van a ver dónde lo fuimos a comprar. Oh, este es de un tambito de gas. Ahí por la mega sí, plaza. Ahí por la mega plaza. Es artesanal la parrillita. Aquí lo vamos a hacer de este lado, allá. Y en eso, si quieres. Solo hay que quitar las cosas. Van a ir aquí. Ya está el morning ya, Freddy. Pues sí, estamos listos ya haciendo esto. ¿Y este cocinero? Ah, sí, dice que este es chef profesional. Sí. Sí. Vamos a comer un chimol gourmet. Este chimol no lo hay en ningún lado. No lo van a hallar en ningún lado, cabal. Ahí tenemos ya el carboncito. Ya el carbón, la carne. Todo. No pueden faltar las gaseositas y el pichinguero de agua, babo. No, sí, es que hasta sí, recomendación, por favor, traer agua limpia. Para lavar las cosas. Porque aquí nacen, no. Sí, no dejamos de decir nada. Va, doña Stephanie, va, se va a echar ya carbonizado. Uy, ahorita están dando rieta, el bichito. ¿Vos tus métodos para encender carbón cuáles son? Espérate, Stephanie. Yo normalmente hago así como una casita. Ajá. Y en medio le meto como servilleta y le pongo un poquito de aceite para que encienda rápido. Estamos a actualizar ahorita. Ah, no, hombre, así no. Estamos a actualizar. Este es el que dice, no use ocote. Algo así se imagina. No sé si y a ver cómo va a ser para encenderlo, pero ya lo vamos a ver. Ya vas a ver. Va.
Hoy, actualización de sistema para vos. Sí, actualización de sistema. Quiero ver. No, pues ya primero carbón. Sí, es que quiero ver. Se va de último, se fue. Ya ves que no estás tan actualizada. Me toca actualizarla también. Pero es que no, y que no tenés no, que sacar. No, ya lo voy a abrir. Deja a ver. ¿Y tú te vas a actualizar bien, vergón? Pues sí. Igual yo iba a hacer la casita. Yo así hago. Y rápido. Y abajo iba. Es como gasolina. Quizá. Ajá, sí, sí. Pero no es tanto si no quieres ver qué es, pero... Solo que lo encendaste te quedó. Como... Ah, mira. Y todo lo vas a usar. Esa vamos a echar el vacío encima para que... Sí, le vamos a echar la bendición. Ay, gente, aquí sí hay mosquitos. Eso sí. Hay un montón de mosquitos. Bastante mosquitos. ¿Y cree que no agarra sabor el carbón? No. No, fíjate, nosotros ya hemos... Ya lo hemos ocupado. Ya lo hemos ocupado y no, fíjate que no. En el súper lo venden. Sí, en el súper lo venden. 60 valen las dos boleaditas. Ah, está barato. Sí, sí, es barato. No, tan caro. Actualizando el sistema de Marlon. Ajá, ahorita. Actualizando. Toda mi vida usé servilletas y aceite y ahora. ¿Y hoy vas a usar siempre el cemento o este? Sí, no, siempre. ¿Ya? No, ya saben. Este es no que te para rico. Porque caro no es tampoco. No es caro. Ajá. Para esa grasa también le echó la gasolina de un sol. Sí, sí, casi eso sí. No, déjalo contaste. 60 centavos. No, porque el precio, 60 centavos. Pues miren. Yo lo que me traje cartón de huevo para echarle. Sí. Para que abunde, ¿verdad? Que ustedes no han visto, la Estefanía se trajo toda la casa. Siempre. No, hombre, ya venimos en el pique y por veces andamos en la moto y todo el bolsón a ver qué mete, tanto y nada ocupamos. Como que es lavar mi bolsa, les cabe, le mete y le mete y no tiene. Más con las pañaleras, huepuya, hasta yo entro ahí. Like si quieren ver qué anda ya está sintiendo en los bolsones. Ajá, cabal. Va, mira. Va, mira. Ya, ya estuvo, ya. Ya estuvo, ve. Ya se consumió. Sin casaca, laraca, ve. Sí, ya. Se va chamuscado. Sí, ya. Ya encendimos el carboncito y ya está. Ya encendimos el carboncito, miren, ve. Ya, o ya le voy a copiar ese nuevo método. Ah, está. Actualizamos, va, el sistema ahorita. Va. A ver, si pues, sí, nosotros vas a aprender cosas nuevas. Me ahorro menos la soplada. Ah, sí, eso sí. Que ahorras la soplada, fíjate, estar ahí soplando. Y cuando nosotros te vas a ir actualizando poco a poco. Sí. Así me gusta, así me gusta. Vaya. Aquí tenemos la carnix. Ya. ¿Te gusta chorizo vos? A mí no me gusta, a mí me encanta. No, el chorizo. No, o sea, mira, ve aquí está. Sí, mira, ve ahí. Son argentinos. No, pero ¿cuál te gustan más? Eso no es de Dios. Mira, es que vi que trabaste el ojo, a mí me encanta y trabaste el ojo. No, es que no, un mosquito andaba aquí. Ustedes saben que es mío, no es de Dios. Va, miren. Ahí está la carne. Puta, y si tengo hambre, vos. Pues sí, ya es tarde. Dicen que aquí oscurece bien rápido, vamos a comprobarlo. No, no sí. Creo que nos vayamos a esa hora, pero vamos a ver. Pero se nota porque ya está. Oscuro, es que también como sí, que... Fallos, como que estamos en medio de... Miren. Es que lo que pasa es que es como una zona bien boscosa. Por sí, sí, una zona verde, zona pero bien verde. Rico. Uh-huh. Y el clima bien rico, nada de calor se siente no, aquí. No, nada de calor. Miren, yo ya traía la carne preparada. Porque dije yo, no... Si no, ahí estuviera todavía. Ay, no, ya estuviéramos todavía ahí, ¿cómo se llama? Preparando. En aguachá. Yo creo que muy poquito carbón trajimos. Lee. Lo bueno es que estamos aquí, vamos a ir a cortar leña. Sí, eso sí. Eso sí, fíjate. Mira. No, pero si acaso, además la carne es rápido está. Eso sí. Voy a poner por aquí el chorilonga. La chorilonga. Vamos a ver si llegó a rebusco. ¿Llegó la hora ya, Estefan? Ya. Sí, llegó. Después de 3 años después. Sí. No, pero ya sabes. Nos tocó improvisar. Simón, ya están platitos aquí, me lo había hecho. Para contrataciones llamen. Para eventos. Casa. Para eventos. Van a comer tarde pero rico. Van a comer tarde pero seguro. ¿Te vas a ir cenado aquí o vas a ir a cenar? No sé, la verdad. Depende cómo quede. Dependiendo, porque acordate que nadar te da como hambre otra vez. Ejercicio. Ajá, te cansa. Sí. Vamos a poner doble chorizo. Doble porción, doble unción. A mí me encanta el chorizo. Al 2x1 chorizo. Al 2x1, es que estamos en promoción. No, el chimollito que hizo el... Obvio. Él lo hizo, Marlon. Yo que le faltó el cilantro. Sí.
Bueno, yo lo hubiera dejado picante, hubiera sido para mí, de Sampo jalapeño. Ya bien, fíjate. Ajá, y dije, se le pica jalapeño para que quede bien bueno. Ah, de verdad. Un chimol express, dijo Luis. Ah, huevo, un chimol express. Y mire, a decir íbamos lo mismo. ¿De tenedor? Nosotros somos buen salvadoreño que vamos a comer con los dedos. No, no crea que nos olvidó el tenedor, ¿va? No, para no, nada. Caso, para nada. Nos echa de cabeza. Nos echa de cabeza. No, no crea que mira, aquí, ¿eh? A mí ya como van a caer las tortitas aquí, mira. Vieron cómo sirve el asado que conseguimos nosotros. Sí, fíjate, guache, igual. Guache, de verdad. Nada que frío, ni vidriba. Nosotros lo artesanal nos vamos. A lo barato. A lo barato, sale barato. Y con buena calidad. Bueno, vamos a probar. ¿Y qué tal está la carne? Está blandita. Está blandita porque hay una carne que tiene que hacer la gente. Ajá. ¿Ves? Esta solo, ¿ves? Nunca compramos carne de la abuela. Vamos a acabar para asar bien, chicos. Ay, pero aquí los mosquitos no. Sí, si vienen, créanse pendiente porque sí. Un ratito se fueron por el humo, pero ya regresaron. Uh-huh. Simón. ¿Qué tal, Yesenia? ¿Cómo se siente el platito de carne? Quedó buena. ¿Cómo tiene hambre? Ah, bueno, pues. Vamos contigo acá, no, pero sí está bueno. Cuando te diste a comer más rico, va. Pues sí, porque uno ve. Pues sí. No creo que nos olvidó para nada. Nosotros dijimos, ¿para qué contaminar el medio ambiente con el plástico? No, hombre, está rico. Entonces nosotros vamos a comer, bicho. Ya ustedes vieron cómo quedó la carnita asada. Un lugar para poderla pasar en familia súper tranquilo. Muy tranquilo, así que. Y si no hay cocina, allá está. Sí, ahí hay cocina. Es el polletón, ¿ves? Por el bañito. Es que miren, no vamos a esperar mucho a que nos hagamos digestión. Porque en realidad ya es muy tarde y no queremos que nos agarre la oscurana aquí. Ay, qué atada la que me pegué. La Estefani queriendo sumir el estómago, ay, no puede. No puedo. Espérate, ah, ahí está. O sea, ta, y ta. Sale. Y para atrás, va. Ah, sí, fuera. Ay, qué chivo, fuera así, va. Cada rato me desunara el estómago. Vaya, vamos a meternos en esta piscina. A ver, no está onda. No, no. Va que ni nada. Ay, qué cosa. Y esto no deja. Pero sí está clarita el agua, mira. Súper, súper clarita el agua. Vamos a quitarnos el shortcito. ¡Ay, madre! Y yo hasta comiendo. ¡Comiendo! ¡Me ahogo, dice! No, pero es que hay pedazos, pasta y pedazos. No, vaya, si está hondo, ¿eh? ¡Ay, sí! No está tan hondo, entonces. ¿Ves que hay pedazos, pasta y pedazos? Ajá. Está nivelado entonces. Ajá, es que está súper helado el agua. Así nos vamos a meter. Y sí, está liso. Se ve que está liso. Y se ve un montón de chimbolos. Con miedo, la miedo. Sí, no, paja, fíjate. El paja va a pasar. Mira, aquí sí está más liso. Ajá, está más liso. Yo de que me agarro. Este de mí me agarra, va. Ay, me paré una botella. ¿Qué una botella? Aquí la jato en el todo. Me huele a buluca. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que sí está helada. ¡Ya empezó la botella! Aquí se ven, mira. ¿Se ven? Sí. Y es que como clarito. ¡Uy, se ve hongo! ¿Se están atrasando? ¡No! ¡Qué feo se siente! Sí, la costilla. ¡Vale! ¡Oh, no, no! ¡Ay! ¡Ya no, no! No está hondo. No, no está hondo. No está hondo. Está chivo. Pero sí hay un montón de piedras. Eso sí, hay un montón de piedras. Ella está rica. Está bien rica. ¿Está rica ahí? Rica y apretadita. ¡Por favor, qué rica! Como una chuchita, pao. Así que ahorita se va a meter mi Luisito. Thank you.
todos lo conocen, pues él es Joseph, mi hijo mayor, y este es mi hijo perdido, que hace poco lo acabo de encontrar, el adoptado. Sí, entonces, hoy vamos a hacer tomas acuáticas, ya vieron tomas aéreas, sobre tierra, y hoy vamos sobre mar. Sobre fuego. Ya estuvimos tomas sobre fuego, haciendo, asando la carne. Todo lo hicimos, así que vamos a hacer tomas acuáticas. Ya está pringando, por cierto, ya valimos queso. Y creemos que está bien chido. Está bonito. Miren, hagamos tu hijo de Salvador ahora que pues ya está bien sano. Uy, yo me levantando mis sobacos. Sí, descubriendo lugares mágicos aquí en El Salvador. Cabal, descubriendo lugares mágicos aquí en El Salvador. Y créanme que son aguas cristalinas, bonitas, donde nace el agua. Ya vamos a irnos para el otro, para que ustedes puedan ver dónde está naciendo el agua, porque está oscuro y ojalá que no nos vaya a quedar el brigazo de agua. Estaba pringando ahorita que subimos sí, el dron. Sí, hombre, entonces por eso lo bajamos. Y les vamos a enseñar los chimbolitos, porque allá, aquí como que ya se levantó como digamos, algas, digámoslo así. Ya se levantó, entonces ya abajo ya se ve así como... Sí. Vamos a enseñar a caballo donde nace el agua de las piedras. Ajá, sí. De verdad. Nada, pescadito de oro, vaya. Como siempre me encanta, quedó el agua, nace por todos lados. Hay bastantes nacimientos. Allá están brotando. ¿Dónde están brotando? Allí está brotando. Mm. Y la que viene de allá, esa es sequía. Ah, es sequía. Sí. Esa viene de allá. Esa se une aquí, para abajo. No, allá. Uh-huh. Ahí, si se fijan, ahí está. Está brotando. Ajá. ¿Y esos barriles que tienen ahí? Es el cloro, como esos son los tanques que mandan el agua para el pueblo, en los bingos. Y las que están allá la mandan a los cantones. Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Ah, pero esa agua es la que te tomas vos, mira. De esa agua tomo yo. Sí. Limpia. Sí. Ahora entiendo por qué nunca nos cobran el agua. De verdad nos cobran, es que como no hay anda, sino que es solo simplemente así agua. De la comunidad, y cae, ajá, todo el tiempo cae agua. Fuerte. Y fuertísimo, fuertísimo. Entonces por eso nos cobran, porque como uno y ficha cobran el recibo, no es la gran cosa. Eso es el mantenimiento. Solo como dejan mantenimiento, o ya sé de dónde viene el agua que me da. Para no tener lombrices, mira. ¿Vos crees que no va a tener ahí una migrante solitaria por ahí? Dios mío. Un huevo parásito. Vaya, miren, aquí donde estamos ahorita ya es donde nace el agua. Atrás de mí están todas esas piedras donde está naciendo el agua. Este como que ya va más corriendo. Aquí en realidad, aquí es donde nace el agua. Allá donde estábamos, no sé de dónde nace, pero no nace de ahí, sino que viene de otro río. En cambio, esta sí, ya les voy a enseñar allá cómo está el flujo de agua. O sea, es un montón de agua que nace aquí. Ya luego vamos a ir a caminar un poquito para allá para poderles enseñar. Y hasta allá, de allá que viene, allá es agua de la sequía. De la zafra. De la zafra, dicen que vinieron a limpiar porque estaba bien descuidado los de la zafra, y vinieron a limpiar y dejaron bien bonito, así que ahorita nos vamos a meter de este lado, agua súper rica, así que démosle. Bueno, ahorita vamos a ver por qué es bien famoso el pesquito de oro. Sí, aquí pueden enfocar caballos. Sí. Es increíble, pero es cierto, Stephanie. Sí. Imagina que hay lugares mágicos en El Salvador donde podemos Mira, estas aguas son tan frescas. Fíjense que está bien pacho, dicen. Ah, no, bien no, hondo, es que y se le va. Lo que pasa es que hay pedazos así como entre... Por ejemplo, ahí está pacho. Sí. Aquí ya está más hondo. Sí, es que como hay bastante tierra. Como, ajá, hay bastante tierra. Pero créanme que está bien bonito. Vamos a... Mira, aquí ya me voy a poner una piedra, mira. Mira. Acá. Vaya, así que... Mira, pero abajo, mira, que hay otra gran piedra. Mira, guachá. Si sí, se logra ver, Stephanie. Va, mira. Ya, así dame la manita. Vaya, aquí hay como piedras. Ay, mi rodilla me tronó. Mira, es algo increíble, pero mira de dónde nace el agua entre aquí esas piedras. Se ve bien de ahí. Ya vamos a ver. Aquí hay más donde corre el agua. Miren todo eso, recién nacida, miren. Miren, es bastante donde nace el agua. Y vamos a parar aquí, espérense. Esperemos no quedar destrompados. Ah, sí, aquí también se ve, miren, ve. Mira aquí, cabal, se ve, mira. Como... Vaya, mira, cabal, ve. Miren, de aquí para allá está una, digamos, como una ceipa, para que vean de aquí para allá no hay río, no hay nada, nada, nada que pueda decir que viene de un rillito. No, miren, de aquí brota, ve. Bueno, casi no se va a alcanzar a ver, pero miren, de aquí brota el agua. Bien ricolina, miren. Sí, también. Miren cómo se ve todo esto, miren. Bien bonitillo. Ahí viene el Joseph queriendo ver agua nacida. Un parto de agua. Aquí estamos viendo un parto de agua. Sí, 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 se ve bien, cabal. Se ve bien. Lástima que con la cámara. Sí, no se va a alcanzar como ya mira, está. Cabal, hay dos piedras aquí. Como que en medio de la piedra sale el agua. Sí, es que lo que pasa es que como ya es algo tarde. Espérame, hijo. ¿Ve? Esta parte de acá. ¿Ve? Sí, es que como se oye. Miren. Bien original. Bueno, pues vamos a ir. Vaya, miren, aquí sí está ya más hondo, miren. Ya se ve, se siente más hondo. Vamos a ir caminando un poco a poco. Sí, está más hondo. Sí, está más hondo. Yo creo que a vos te vas a subir. Y a mí voy para el buche, porque, ¿ves? Ajá, está más. ¿Ve? Si miren, a mí llegas aquí. Es cierto. Uy. Sí. Va, hasta miren. Aquí, mira. Estoy parado. Yo estoy parada y miren hasta dónde me llega. Por pícara no creciste. Va, que sí, va. Entre más vamos metiéndonos, va más hondo. Mira, Luis. Miren hasta dónde me va llegando el buche. Aquí, venite para acá. Quiero ver si... Aquí hay como unas piedras. ¿Sabes? Sí, hay piedras. Va, miren. ¿Ve? Y aquí ya empieza otra vez. Huevos, más hondo aquí, no, ¿ves? Aquí, pero mira, aquí ya están las piedras. Ah, sí, aquí hay más piedras, ¿verdad?
Y aquí te puedes la cosa es que no nos vamos a... Aquí sí ya hay piedras, ya uno se puede venir a sentar y todo. Y va desmadrándote, bomba. Sí, es que están bien lisas. Sí, es que están bien lisas. Entonces, aquí es un nacimiento de agua que hay en Ahuilingo. Podemos hacer turismo ya porque ahora está súper tranquilo, babo. Sí. Créanme que antes no se podía venir a meter uno aquí porque peligroso y lo sacaban a uno. Pegriloso. Vivo. Pegriloso, sí, vivo o muerto. No, no sabíamos no, cómo podíamos salir aquí. Sí, es que llegábamos a saber. Sí, es que llegábamos a saber. Entonces, está bien bonito. Este lugar casi nadie viene. Es bien poco porque como ha quedado todavía aquello de que era bien peligroso, que no se puede salir y que no podemos ir. Pero ahora sí los invitamos a que ustedes vengan, disfruten aquí en familia. Ya vieron, ustedes pueden traer su comida, hacer su carnita asada, lo que sea. Voy a traer comida hecha, entonces ahí ustedes pueden decidir cómo es que pueden traer su comida. ¡Ay! 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 Que hay como gradas, o sea, sí. Las mismas piedras han hecho gradas. Sí, ajá, han hecho graditas, ajá. Es cierto. Entonces, créame que está bien chiribico. Épica, yo sentía que era más helada que esta. Fíjate que yo también sentí lo mismo, más helada aquella que esta. Mira cómo me están picoteando. Espérate, ya vas a ver, ¿se ve? Algo. Mira, ya va, a ver. Ahí va, mira. Que se sienten unas cosquillitas. Miren, nos hemos venido aquí con la familia. Ya hicimos la carnita asada. Allá está el niño. Que nomás él se emociona cuando ve los pajaritos, cositas así. Entonces está bien bonito. Vamos a ver si podemos caminar de aquel lado para que ustedes puedan ver también. Caminamos por acá, niñito. Es que aquí está más facho, fíjense. No está tan hondo. Que no es paja que vamos a ir a parar las nalgas. Te golpeaste no, la rodilla. Bien, algo. Estaba minado ahí. Fuera. Agarrémonos y andábamos con el teléfono. Y andamos con el teléfono. Ay, aquí sí hay más arenitas, mira, amor. Solo aquí. Quede ese. Sí, aquí donde estoy. Ahí hay una gran piedrona, mira. Ya la no voy a quitar eso, mi Alicito. No, la voy a quitar. Ay, vamos a dejar. Vaya, aquí sí hay más, ¿cómo se llama? Más arenitas, mira, ve. Y la verdad que sí hay bastantes piedras. Sí, está minado de piedras. Sí, está bastante. Aquí hay más arena. Espérate, no nos movamos, quiero inspeccionar. No me vaya a salir una. Hay partes que están más juntas. Sí. ¡Qué hondo! Quiero ver. ¿Qué es ese animal? No, no sé. Si ustedes saben, comenten ahí. ¿Qué animal es? Yo creo que son garzas. No, las garzas son blancas. Sí. Ah. Pero hacen un sonido bien extraño. ¿Cómo le hacen? Que casi hacen como los humanos. Ahí hay otro caminito para allá, mira. No, espera, venga, yo solo para acá. Sí, ve. Ajá. Ey, guacho, ¿cómo está aquí? ¿Cómo la ves? ¿Dónde están los volados de los perros? Y sí, Marlon es el que sabe. No es esto, Marlon. Eso es perro. Está guachando, lo decía. ¿Por qué no sabemos nosotros? Sí, yo creo que sí es perro, vos. Ey, gracias a Dios que ya no llovió. Sí, solo pringueteó. Solo pringó y nos asustó. Solo nos hizo que bajara el dron. Solo hizo que nos bajara el dron y ya. Ey, aquí a ver si será hondo o va. No, yo creo que no. Se ve pacho, pero a ver. Sí, se ve pacho, pero dicen que limpiaron porque sí, está bien sucio. Y este río para Yankee, ¿crees que pasa? No.
Yo no sé. Sí, cuando dijeron que sí, uno dijo que el pescadito de oro venía para el Yankee. Vaya, y van a ver de otro panorama, más mira, arriba. Mira cómo se ve, Stephanie. ¿El qué? De aquí la cosa, ¿verdad? Ah, cabal. Como que la han mandado a hacer, se ve. Ajá, miren mira qué bonito se ve. Allá están nuestras crías, allá bañándose. Vaya, uno la puede pasar bien tranquilo aquí. Lo que veo que ahí hay gente, fíjate. Como por aquí. Yo les voy a salir el dedo malcriado. Por ahí. Se ve ropa tendida. No sé si vivirá gente ahí. Vamos a caminar. ¿A dónde? Sí. Mira, hay unas libélulas azules, miren, tal vez logramos ver. Va, miren esa libélula. ¿Cómo? ¿A dónde? Porque el agua. Sí, es cierto. Ese caminito que ustedes ven ahí lo han dividido para que se desvíe el agua. Sigamos caminando, pues. ¡Huepuya! De verdad. Pero ya se está pegando como algo. Sí, ese palo ya tiene años de haberse caído. Huela, gran tronco vos. Pero este sí es de una. Esta sí no sé si será igual, cristalina. Yo creo que sí, porque. Sí, cristalina porque se logra. Sí, se lo. Zancudos son. Y mira, no se ahogan, solo ponen las patillas y ya. Sí, de verdad, ellos saben nadar y no nos. Qué vergüenza. Uy, Marlon, qué peor andar. Se hayan chocadito. Sí, aquí. Pero está chivo aquí. Está bonito. Creo que aquí como que se ve un poco más sucio el agua. Sí, aquí sí ya se ve más sucio. Es que por la caña, viste, hay residuos de caña, mira. Y mira, hay el firulé que nos viene acompañando aquí. Sí, hay de esos pececitos rayados. ¿Cómo se llama? Una burra. La burrita. La guachera. Sí. A ver, ustedes lo grande. Ahí anda una burrita de rosado también, ¿ya la viste? Y va buscando la buguera. Y sigue buscando. Aquí está la burrita de rosado. Ah. Y el Luis bien. Mire, le habían visto. El Luis bien trabado buscando la burrita y rosado. Dije, algo sobrenatural que acabamos de encontrar. Aquí está tu burrita. En la que una burrita rosado con morado. Ah, con florcita, va. Sí, esta se ve como más sucia el agua. Es que aquí ya se juntó con la zafra. Sí. Fíjense que es el nacimiento, pero lastimosamente la zafra está contaminándola. Hay una piedra y vamos a topar. Me dice que ya metámonos ahí, vamos a ir a topar una piedra. Sí, fíjate. Sí, es por esos residuos de caña, mira. Sí, lastimosamente la misma zafra está contaminándose así. Sí. Sí, está bien clarita. Pero ya sabemos que cuando estamos otra sí es recién nacida. Esa ya viene como más contaminada por la zafra. Ya viene más amañada. Por eso quizás la han hasta como dividido para que no se contamine. Ajá, no se contamine la otra. Ajá, porque sí hay bastantes piedras que la dividen. Uh-huh. Bueno, tal vez se ve así, va, pero por debajo se ve como que hay una capa de cosas quemadas. Sí, uh-huh. Es de bastante basura, pero no basura de bueno, sí hay plástico y todo, pero más que todo lo de la caña, de la donde rozan la caña, más que todo ese tipo de basurita se ve allí. No se ve como plástico, cosas así, va. Está bien aseado. Y los mosquitos, niños, no dejan de aparecer. No, miren, eso sí traigan repelente para mosquitos. Nosotros tenemos que echarle en el botón, ya bien. Sí, fíjate, no es paja. Que anda preparado. Es que, miren, hay que andar preparado, la verdad. Sí que está bien bonito, bien tranquilo, va. ¿Cómo lo has visto, vos? No, la verdad, sí se siente bien galán. Se siente una gran paz. Porque no es como, no se llena como en otros lugares que no se puede ni nadar. Porque hay lugares que sí, a veces uno choca hasta con la gente porque se llena demasiado. Y aquí no, aquí está bien. Vaya, vos que sos de aquí en Naulingo, hasta hoy que has venido por primera vez. Sí, por primera vez, la verdad es que, por lo mismo va, que se decía de que era muy peligroso y que eso. Entonces, como que a veces hay gente que no le gusta venir.
Y ahora pues nos atrevimos a venir, y aquí estamos vivitos y coleando. Sí. Si ve el video es porque estamos vivos. Sobrevivimos. Si no, no subimos nada, no suben nada porque sepa la mula que nos pasó. Pues sí, es, sí que, es que es cierto. Que puede venir. Usted va preguntando, vayan un rótulo que ya lo vamos a grabar. Un rótulo y más adelante, como cuántas, 2 cuadras, dijo el señor. Sí, como 2 cuadras. No, y van a ir a como allá, entonces 3 ceibas. Hasta las 3 ceibas vamos a ir. Bien, salimos hasta allá por Izalco, sí, quizás. Cabrón. Sí, no es paja. Si no preguntamos, a ver, ¿a dónde fue? Y Luis, dele recto. Sí, pues sí, yo no sabía. Pero a mí me dio risa que la señora dice que ya vamos llegando al pescadito. Y la señora le dio risa porque hasta ya había pasado el pescadito. Bueno, cabal, es cierto. No, pero la verdad, está bien bonito el lugar. No, está bonito. Aquí se ve oír bonito en la noche, oír los sapos, cosas así, el agua. Correr el agua, va. Vaya, aquí están unos muchachos que han venido y se va a tirar desde allá. Le voy a echar la bendición. ¡Oh! Sí, de ahí sí no me atrevo yo. No. Es un agua que aquí nace en este lugar. ¿Ustedes de aquí son? No. ¿Visitando andan? Soy visitante. Ah, nosotros también. Ellos viven en esta localidad, pero yo soy turista. Ah, está bien. Es lo máximo aquí. Sí, está buena. Sí. Miren, bien. Vaya niño, para que salga mejor. Vaya, nosotros vimos que ya se aventaron de aquí. Y nosotros, y no se murieron. Entonces, si ellos no murieron, tampoco nosotros vamos a morir. Que vean que aquí, es que sí, de aquí se ve. Aquí ve, cabal, aquí ve. Venga, niño, otra vez tire, se quiere agarrar valor. Y de ahí arriba se tira. Que Dios te bendiga, mija. Ya fue fatal. Aquí está Nio Luisito, no se termina. Supuestamente ya habíamos despedido el video, Barmor. Pero falta el juguito con churrito. Como que el tabernáculo dando refrigerio. El refrigerio de la tarde noche. ¿Vale? Todos pasan con su vasito. Vaya, ¿no? Ahí ve el ay, está servido. Como le caigo mal, ve con hormiga y cuca. Bueno, pues hasta aquí quedó el video, ya dejamos súper limpio aquí. Recuerden, si ustedes visitan un lugar turístico o no sea turístico, donde sea que ustedes anden, no dejen basura botada en el suelo, seamos limpios, seamos ordenados, así como aquí estaba limpio, pues nosotros dejamos limpio, no dejamos aquí basural. No ha pasado nada. No ha pasado nada, así que espero les haya gustado un montón este video y ya han venido más personas. Ya hay más gente bañándose en las piscinas, ya pudieron ustedes observar donde nos acabamos de tirar los clavados. Ya poco a poco la gente empieza a venir de estos lados turísticos que se habían olvidado, habían quedado en el pasado literalmente, ¿verdad, amor? Sí. Entonces hay que volver a revivir. Si usted desea venir aquí a Nahuilingo, véngase, está súper tranquilo, pueden traer su comida o ya sea traer comida hecha como ustedes quieran. Lo único que no hay es baño para hacer ni pipí ni pupú. Sí. Eso sí no hay, así
así que soque, bueno, ahí en el agua se puede echar su miadita, ¿verdad? Ajá, no, normal, corre creo el que agua. Todo el mundo hace eso. Ajá, entonces porque es agua, tampoco no toma agua de esas, la gente toma agua de esas, no, ya pudieron ver ustedes. Ya tienen aparte sus tanques ya de agua. Ya tienen aparte sus tanques de agua, entonces si usted echaba su miadita, pues échala ahí, no hay problema, pero... No, y aparte que el agua dicen que llevaba cloro, o sea, la clorifica, imagino que no se le han de hacer varios procesos. Sí, les deben de hacer varios procesos, no solo así aventarla. Ay, pero si no, lo que no mata engorda. Eso sí, ¿va? ¿Qué te pues pareció? Sí. Aquí. La verdad está súper bonito y bueno, ya nos agarró casi la noche. Sí, ¿verdad? Ya. Pero está súper bonito y pueden visitar y no tengan miedo que aquí no pasa absolutamente miren, nada. Miren, nosotros estamos vivitos y coleando. Así que nosotros terminamos este video el día de ahora. Espero te hayas pasado vos no, súper gracias. Bien con nosotros. Y la verdad, gracias por la invitación. Así no, fue como que una invitación espontánea. Sí, espontánea porque está pendiente el video de la segunda parte, falta la comida. Calle. Pero sí, posiblemente pues ya estará grabado cuando subamos este video, no lo sé, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias, y no olviden darle like. Adiós.